Bienvenidos a la casa de Vivian, donde hay comida coreana. Creo que hace 2 o 3 años les gusta mucho incorporar fideo de almidón muy grueso en vez de fideo de ramen o fideo delgado de almidón al comer tteokbokki. Yo sé que a ustedes les gusta mucho tteokbokki. El fideo de almidón se llama tangmyeon y este nuevo estilo de fideo de almidón se llama 넓은 당면. 넓은 es ancho o 중당 quiere decir fideo de almidón estilo chino. Cuando yo veo YouTube o telenovelas coreanas, yo veo que comen tteokbokki acompañado con este tipo de fideo de almidón. Pues tuve mucha curiosidad de qué sabor y textura tendrá y un día lo encontré en la tienda coreana aquí en México. ¡Yeah! Estuve muy feliz. Y después me inspiré mucho a preparar este tipo de fideo cuando no puedo comprarlo aquí. Y hoy les presento esta receta después de fallar muchas veces en varios intentos. Pero desde ahora ustedes pueden disfrutar este fideo de almidón muy ancho con solo 2 ingredientes. ¿Tienen mucha curiosidad? ¡Qué sí! Pues vean mi video y si les gusta este video, darle like, click y suscribirse a Por la Vivian. Aquí abajo a la derecha hay un botón rojo, hay dar click por favor. Bueno, empezamos. Primero preparamos el fideo de hoy con harina de almidón de papa, ya que es más fácil. Aquí tengo un plato que se puede calentar en el microondas y en el centro hay un hoyo que mide 17 centímetros de diámetro. Ponemos 3 cucharadas de harina de almidón y 3 cucharadas de agua. La porción de harina y agua es 1 a 1. Mezclamos bien para que no quede ningún grumo. Tapamos con otro plato, inmediatamente lo metemos en el microondas y calentamos 80 segundos. Aunque dependiendo del microondas, el tamaño del plato y el grosor del fideo, el tiempo será diferente. Yo preparo la tortilla para el fideo de 17 centímetros de diámetro y medio centímetro de grosor. Después de los 80 segundos, lo sacamos y la metemos en agua muy fría o enjuagamos con agua fluida. Tenemos mucho cuidado con el plato, está muy caliente y si es muy delgado el plato, se puede romper al meter en el agua muy fría. Usamos un plato un poco grueso y resistente. Después de enfriar el pastel de almidón con el agua, separamos el pastel cuidadosamente. Miren, aquí tenemos un nuevo estilo de fideo de almidón que está de moda en Corea. Preparamos más pastel de almidón, 3 cucharadas de almidón de papa con 3 cucharadas de agua. Mezclamos bien, tapamos con otro plato y lo metemos y calentamos 80 segundos en el microondas. Después
Lo metemos en agua muy muy fría y lo retiramos del plato. Como se ve, es muy muy fácil, ¿no? Pero sí tienen harina de almidón de papa. Aunque no es común en los supermercados, investigué que se puede comprar en línea con un precio accesible, también fácil de conseguir en las tiendas coreanas. Los pasteles de almidón se remojan en agua hasta que se preparen los alimentos. Generalmente incorporamos mucho al preparar tteokbokki, ya que cortamos como los fideos, pero anchos. Esa es la característica principal del fideo ancho. El siguiente método es con papas. Yo sé que en ocasiones no se puede conseguir harina de almidón en los supermercados donde viven, así que prepararemos almidón de papa en casa. También es muy fácil, solo requiere un poquito más de trabajo. Aquí tengo 3 papas pequeñas sin cáscara que pesan unos 500 gramos. Cortamos en pedazos pequeños. Después, licuamos con poca agua para licuar fácilmente. Licuamos varias veces para que sea una mezcla más fina. Ahora colamos la papa licuada, presionamos con una pala y dejamos escurrir el líquido para que quede el almidón en el fondo del recipiente. 30 minutos después cambiamos el agua para quitar la suciedad. Cambiar el agua 2 veces más cada 30 minutos y cada vez el color del almidón será más blanco. Dos horas después tendremos almidón blanco de papa como el que están viendo, pero no es mucho. Una cucharada y media de almidón obtenemos. Agregamos solo una cucharada de agua y mezclamos bien. Desde ahora, el procedimiento es igual que la harina de almidón. Tapamos, calentamos solo 70 segundos, ya que es menos cantidad, y enfriamos en agua muy fría. Miren, aquí tenemos pastel de almidón casera. Siempre tenemos papas en casa, pero el problema es que solo sale una tortilla con 3 papas. Pues les doy una solución. Si están cerca de las tiendas coreanas, compren fideo ancho de almidón llamado jungdang. Si no hay jungdang en las tiendas coreanas, compren almidón de papa, y si tampoco hay almidón de papa, ni modo, lo preparamos con papas. Si preparan muchos fideos de almidón, unos 2-3 días los remojan en agua suficiente. Si quieren conservar por largo tiempo, los secan, es decir, lo deshidratan a temperatura ambiente. Miren, aquí tengo 2 pasteles de almidón secos. Antes de incorporar a la comida, hay que blanquear bien. Hervimos agua unos 30 minutos. Después, podemos conseguir fideo suave para incorporar a la comida. Si quieren acortar el tiempo de blanquear, remojamos en agua unas horas. Yo los remojé una noche antes y los blanqueé. En este caso, al meterlos al agua hervida, inmediatamente se cuece y queda bien suave. Los sacamos del agua caliente y los remojamos en agua fría. Si tiene camote blanco, también se puede elaborar en la misma manera que la papa, solo el color será un poquito más oscuro.
prefiero con papá, ya que puedo preparar una comida más con los residuos de papá. En mi video anterior les presenté tortilla de papá. Con residuos de papá preparamos tortillas de papá. Con una flecha obtenemos dos pajaritos. O más sabores como pizza de papá, entonces serán tres pajaritos. Ya hasta aquí terminamos una jornada larga de trabajo preparando fideos gruesos de almidón. En mis próximos videos les compartiré las recetas con fideo grueso de almidón. ¿Me esperan, por favor? Ah, un favorcito. Intenté varias veces la receta para obtener el almidón con muchas papas, pero no salió nada, salió bien, solo pocas. Si ustedes saben otra manera, mejor para obtener mucha cantidad de almidón con papas, me recomiendan, por favor. Escriban en los comentarios. Muchas gracias y tengan un excelente día. Adiós.